Misterio de Astor Piazzolla. En esta obra se incluyen muchas cosas de cuales vamos a hablar hoy, por eso quisimos empezar precisamente con esta obra, y durante la conferencia vamos a incluir algunos fragmentos para enseñarles exactamente de qué estamos hablando. Esperamos que al finalizar la plática ustedes sientan las palabras de Wilhelm Leibniz cuando dice que la música es el placer que el alma humana experimenta al contar sin saber, estar consciente de que está contando. Entonces empezamos. El músico tiene sus figuras, ¿no? Tiene sus tiempos, ¿sí? Tiene su redonda, tiene su blanca, tiene su negra, tiene su corchea, su semicorchea, su fusa, su semifusa. Pero estos en realidad, ¿qué son? Son los tiempos con los que ellos interpretan. Sí, pero al final es simplemente la mitad del entero, la mitad del entero, la mitad de un cuarto, es decir, un octavo, luego un 16avo, un 32avo y un 64avo. Son los tiempos con los que le ejecuta. También tiene sus sonidos correspondientes. ¿Pero qué es esto? Esto es simplemente lo que conocemos en matemáticas como una progresión geométrica. Pero primero quisiéramos entender ¿qué queremos decir cuando hablamos de sonido musical? Si empecemos con un instrumento realmente sencillo, aquí debería sonar tin, un la de 440, lo podemos repetir, pero si no los maestros no. Y en realidad queremos entender, digamos, ese es como un instrumento muy, muy sencillo que todos podemos entender fácilmente, pero ¿qué es lo que pasa? Las vibraciones mecánicas transmiten cierta energía al aire que nos rodea. Esto hace que el aire se comprima, y lo podemos representar con una figura matemática bien conocida, digamos una función seno. Ajá. Una función seno a la vez simplemente la podemos caracterizar por su amplitud y su longitud de onda. Sí, en este caso tenemos una onda sinusoidal. Estas ondas llegan a nuestro oído, y nuestro oído es capaz de interpretar, tiene un sistema mecánico, el cual es capaz de interpretar, procesar esta información y luego mandarla al cerebro. Y, bueno, algunas personas lo hacen mejor que otras. El sistema mecánico que tenemos es un barómetro muy, muy bueno. Mide variaciones en la presión atmosférica de un punto con 10 ceros y luego un 1. Es decir, 1 sobre 10 mil millones de veces la presión atmosférica. ¿Sí? No sé si notaron en la pieza que tocaron los maestros al principio, empezó la viola, luego continuó el violín, bajó la viola, luego bajó el violín, entró el segundo violín y luego el cello. ¿Sí? Realmente el volumen del sonido está identificado por la amplitud de la onda.
Sí, esta onda sinusoidal, bueno, todos los que llevamos un curso de trigonometría en la secundaria, la recuerdan simplemente el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ajá. Y para nosotros es una cuestión familiar, porque vivimos en Ensenada, ¿no? Que quiere decir una porción de tierra en donde entra el mar con forma de seno, ¿no? Particularmente importante es la frecuencia, es el número de ondas que pasan por una unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es el segundo, entonces nuestra unidad es el hertz. ¿Sí? Como les decía, la frecuencia es particularmente importante para entender el sonido musical y la manera en que el músico transmite su música. ¿Sí? Desde la época de los pitagóricos se conocía la relación existente entre la longitud de una cuerda tensada y el sonido que produce. ¿Sí? Una cuerda, como ven en la fórmula, si yo agarro y doblo la longitud de la cuerda, la frecuencia se va a la mitad, ¿no? También, obviamente, varía con la tensión. Ahí vemos en esa ilustración de Pitágoras que hay una cierta tensión, las masas, ¿no? Y es la forma en que se representa y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad, digamos. Pero nos queremos centrar sobre esa relación entre la frecuencia y la longitud de onda, porque es lo que vemos en las cuerdas. Nosotros hacemos vibrar la cuerda y obtenemos una frecuencia, y nuestro oído es capaz de escuchar entre aproximadamente 20 Hz y 20.000 Hz. Cuando uno va creciendo, el 20.000 va disminuyendo. Sí. Entonces tenemos, de acuerdo a estas frecuencias, tenemos las notas musicales. ¿Sí? Las notas musicales, tenemos las siete naturales, que bueno, creo que ellos lo pueden hacer mejor que yo. Vamos a escuchar las siete naturales en los diferentes instrumentos, ¿verdad? Fueron de una octava a la siguiente octava, ¿sí? Estas siete notas, ¿sí?, las denotamos por octava. Realmente lo que denotamos es el espacio entre dos notas, entre dos frecuencias, ¿sí? Lo único malo es que las frecuencias, bueno, las notas no tienen exactamente el mismo valor. Casi todas tienen lo que llamamos un tono, salvo cuando estamos entre el mi y el fa. Tenemos simplemente un medio tono, por eso no tenemos una negrita ahí, ¿no? Y luego entre el si y el siguiente do. ¿Sí? Esto a todo, digamos, este conjunto le llamamos una octava. ¿Sí? La frecuencia del segundo do es realmente muy parecida a la del primer do. No sé si lo pudieron notar con los maestros. Y eso lo vamos a entender en un momento. Porque uno diría, bueno, si ahora la frecuencia se está aumentando, ¿sí?, entonces, ¿por qué tenemos este parecido? Lo veremos. Todo esto está diseñado de tal manera que el segundo do tiene exactamente el doble de la frecuencia que el primer do. Pero bueno, todavía tenemos la cuestión de que ahí tienen diferentes valores, entonces tenemos que introducir los sostenidos. Entre dos notas consecutivas naturales que tienen un tono, tenemos que introducir un semitono, un medio tono. ¿Sí? Es las que entendemos, por ejemplo, si lo ponemos entre el do y el re, ¿sí? El semitono es ahora el do sostenido o re bemol. Es así como me voy al siguiente, pero le quito la mitad, con el bemol, o le agrego la mitad con el sostenido, ¿sí? Y tienen su propia notación. 2.5, exactamente. Aprendieron matemáticas, yo un poco de música y ellos muchas matemáticas. Ok, así formamos la escala, lo que conocemos como la escala cromática, que es la base de la música de Occidente, porque existen otras escalas, ajá, y entonadas y realmente entonadas de manera diferente. Pero resulta que el ser humano, ajá, tiene una cierta capacidad por la cual es capaz de procesar la información de cierta manera, y entonces percibimos cosas parecidas, aunque la descripción sea diferente.
¿sí? Ajá. Ahora ya tenemos nuestra unidad, que es el semitono, ¿sí? Que también lo podemos dividir en 100 centavos, ¿no? Como ahora ya no hay 100 centavos para el peso, pero antes sí, ahora solo hay día 10. Ajá. Y entonces, vamos ahora, vamos a tratar de encontrar la distancia entre dos notas, ¿sí? Si queremos en dos espacios llegar a llegar al doble, ¿sí? Tenemos que multiplicar por un cierto factor cada pasito de semitono que voy dando, ¿sí? La primera nota tiene R veces la frecuencia de la segunda nota, la tercera va a tener R al cuadrado de la cuarta nota, y así llegamos hasta la treceava nota, ajá, que va a tener R a la 12, la frecuencia de la nota original, ¿sí? Esto es, otra vez, una progresión geométrica que es bien conocida y la entendemos bien. Y nosotros ahora, pues, simplemente podemos tomar una calculadora y entender que tenemos que calcular la raíz doceava de 2, ¿sí? Esto parece ser algo realmente trivial para nosotros, pero al ser humano le costó muchísimo tiempo. Desde la época pitagórica, 6 antes de Cristo, bueno, hasta los 1600, 1700, ajá. En el barroco, con el trabajo de Messner, ¿sí? Un teólogo francés, físico francés, algunas gentes lo llaman el padre de la acústica, y ya que la teoría de los logaritmos, gracias a Neper, está bien establecida, podemos hacer este proceso, ¿sí? Y entonces ahora nuestra escala está perfectamente balanceada, ¿sí? Estamos, todas las notas, las 12 notas que tenemos, están al mismo semitono. Esto coincide con la vida de Bach. Y bueno, aquí quisiera preguntarle a los músicos qué significa realmente este adelanto, en donde Bach ahora ya puede crear todas sus fugas en todas las tonalidades, cosa que no se podía en la antigüedad, porque en la antigüedad teníamos una escala basada en tres medios, pero no estaba distribuida uniformemente, y siempre había un cachito. Esto resulta de que los griegos no entendían los números irracionales, porque la raíz doceava de 2 es un número irracional. Es decir, un número que no podemos expresar como el cociente de 2 enteros. ¿Sí? Pero ahora, musicalmente, ¿qué significa? Bueno, antes de Bach, nosotros, bueno, los músicos afinaban de acuerdo a la tonalidad en la que fueran a tocar. Entonces, lo que hizo Bach, que fue uno de los grandes momentos históricos para la música, fue que escribió dos libros de 48 piezas, que es el Clavecín bien temperado, son dos tomos de 24 y 24, en el que propone la afinación más exacta posible para que no tengamos que estar cambiando de afinación dependiendo de la tonalidad en la que toquemos. Cada nota que pueden ver allá abajo, do sostenido, re bemol, re sostenido, mi bemol, cada una tiene dos tonalidades, o sea, es do mayor y do menor. Do mayor suena feliz y do menor suena triste. Luego está do sostenido mayor y do sostenido menor. Entonces, tenemos 12 semitonos y 24, y obviamente vamos a tener 48, ¿no? Mayores y menores. Sí, además de las modulaciones que hay, pero eso ya es más músico que matemático. Sí, no, más, sí, realmente, pero no tenemos suficiente. Es otro mundo, ya es. Ya nos adentramos en otras áreas. Entonces, por eso es que nosotros consideramos, es a quien le rezamos hoy en día, los músicos, nuestro padre Bach. Entonces, bueno, no tenemos un clavecín disponible, pero fue interpretar un fragmento de cómo se escucha Bach en sí, para un oído musical, ¿no? ¿Cómo puedes identificar Bach? Ahorita vamos a hablar de, bueno, el maestro va a hablar de las consonancias y disonancias. Entonces, aquí podrán notar ahorita varias partes en las que se va a escuchar como más tenso el sonido y partes en las que se va a escuchar más relajado. Esta pieza está en re menor. Entonces, si prestan atención, van a escuchar
El tono original es... ese es re menor. Entonces vamos a tener disonancias. Como ven, suena raro, ¿no? Luego tenemos otra. Como ven, crea tensión, o sea, crea, suena incómodo para el oído, ¿no? Entonces, estas resuelven al tono original, ¿no? Entonces suena más o menos así. Muy bien. Entonces, ya sabemos la distancia entre las notas. Ahora quisiéramos ir sobre octavas, ¿sí? Y tratar de rellenar todo esto. Pero necesitamos algún tipo de condiciones iniciales. Los músicos escogen el A4. Para mí es más fácil ponerle cuatros que nombres. A 440 Hz. Realmente esto es... viene de varios estudios realmente de cómo funciona la manera en que se transmite la información del oído y cómo la capta el cerebro, ¿sí? Parece ser la indicada, aunque hay ahora una escuela alemana que al parecer quiere afinar a 432, ¿sí? Muchos músicos afinan a cómo lo aprendieron. Los órganos medievales son muy diferentes a los órganos renacentistas, precisamente porque la afinación inicial es diferente. Entonces, escogemos, digamos, construimos un arreglo rectangular, escogemos nuestro La de 440, ¿sí? Y como sabemos la distancia entre las notas para una octava, podemos construir todas las frecuencias para todas las 12 notas en esa octava y hasta para la treceava, que va a doblar a la primera, ¿sí? Luego, pues obviamente es realmente sencillo encontrar las frecuencias de la en todas las octavas, porque simplemente son el doble o el doble, el doble, el doble, o también es como ir dividiendo entre 2, entre 4, entre 8, 16, 32, 34, etc. Y así ya podemos rellenar toda nuestra escala. Entonces realmente ya tenemos todas las frecuencias que podemos... que podemos escuchar, bueno, en esta tabla, así, que pueden producir las notas musicales. Casi, casi somos músicos. Pero claro, entonces me podrían decir por qué suenan diferentes los instrumentos. Creo que quedó claro, más o menos claro, que cuando toca, claro que aquí se fueron sobre escalas. Podríamos tocar una sola octava en dos, la misma octava en dos instrumentos diferentes. Sea cuestión de tamaño de la caja del propio instrumento, caja resonante, lo que es cuerpo del instrumento. Obviamente, cello, que es más grande, le da una resonancia mayor que violín, y viola está en el medio. Es cuestión de del tamaño de la caja resonante. ¿Podemos tocar todos tres a la vez? ¿Sí? Tratar de unificar cuando estamos todos juntos, pero si lo sonamos por separado ya se nota más la diferencia.
obviamente, como somos todos de instrumentos de cuerda, está más similar el sonido, menos contrastante, como si fuera, hubiera una flauta o un piano o una percusión, mucho más diferente, ¿sí? Pero somos de misma familia de instrumentos de cuerda frotada, bueno, de, también de... Por eso suena más similar el timbre del sonido. Pero también tenemos un instrumento más, ¿no? Si lo tiene Eric. Sí. Sí, tenemos el honor también de escuchar, es un instrumento muy antiguo, es una flauta armenia, el duduk. Tal vez se puede escuchar un poco diferente entre sí. Ahí hablamos de afinación, que es lenguaje musical. Entonces, los cuatro o tres, cualquier instrumento que tenga la misma octava o el mismo sonido, hay que escuchar. Es el problema de músicos que siempre estamos sufriendo. Para tener contacto entre nosotros, escuchando la nota que suena afinada, se llama palabra afinada. Es el problema de músicos que siempre tenemos que trabajar para que esta afinación. Nosotros no podemos tener un cálculo de frecuencias como está sonando, ¿no? No tenemos números, no tenemos el oído que calcula, sí, que iguala el sonoridad recto, para que todos tocamos el mismo afinación, el mismo frecuencia, por decirlo así. ¿No? Sí, como menciona el maestro, a 440 es como se afina normalmente. También dependiendo del lado oriental, en, por ejemplo, en otras escuelas de Europa se afina 442. Hoy en día creo que Berlín afina 444. Entonces son frecuencias un poco más altas que se tienen. Derivas también ahí. Sí, el maestro puede tocar 442 y 44. Hay influencia de la música. 42 y 44 es. No, o sea, prácticamente no se escucha una diferencia, pero. Es 440, es este. 442, más o menos ahí, es 444, ya se escucha una pequeña diferencia, ¿no? Ya se acerca a la punto 5, digamos, a la sostenido. Como un octavo de tono. Claro, la diferencia entre 440 y 444 es como del 1%. Y vimos, cuando hicimos la raíz doceava de 2, quedamos que era algo así como 1.06, es decir, el 6%, ¿no? O sea, cada vez que nos movemos de una nota a otra es el 6%, y aquí es 1%, pero simplemente una traslación, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, ¿no? Ahora tratemos de entender, digamos, matemáticamente, por qué suenan los instrumentos diferentes, ¿sí? Aquí vamos a necesitar el apuntador. Aquí puse primero, bueno, lo primero es, teníamos la forma de nuestra onda, digamos del seno. Ajá. Ahora supongamos que yo voy y grabo con buena calidad el instrumento, la flauta o el violín, ¿sí? La onda no me sale exactamente un seno, ¿sí? Y eso es algo fundamental que queremos aprender, bueno, tratar de entender el día de hoy, ¿sí? Ajá, este es el seno del que ya hablamos, ¿sí? Una función trigonométrica que todos conocemos. Este es la onda de do 4, es decir, la misma frecuencia, se puede ver grabada en un estudio. Bueno, está en estéreo, por eso vemos dos. De un violín. Y este es el de la maestra Nora. Esta es una flauta y este es un violín. Ajá. Digamos, ahora podemos entender, ¿sí?, que de alguna manera esto y esto no producen el mismo sonido y, por supuesto, no el perfecto de una onda sinusoidal. ¿Qué es realmente lo que ocurre? Lo que ocurre, pues bueno, es algo que en matemáticas conocemos muy bien, en todas las ingenierías se conoce muy bien,
Pero resulta curioso cómo se puede aplicar a la música. Lo que pasa es que la cuerda vibra a cierta frecuencia, que es el primero, y después también vibra en múltiplos de los otros, ¿sí? En múltiplos, muy importante, en múltiplos enteros de los otros. Ahí, por ejemplo, tenemos uno con una cierta frecuencia, luego el doble de frecuencia, luego tres veces la frecuencia y luego cuatro veces la frecuencia, ¿sí? Y entonces, si están vibrando de alguna manera, tenemos que poder sumarlas, ¿sí? Poder sumarlas y ver qué es lo que ocurre. Entonces, nada más para aclarar que el problema matemático realmente para una cuerda tensada es muy parecido al problema que encontramos en una flauta, ¿sí? Ahí simplemente es una distribución de aire y varía si la flauta, bueno, no tenemos una con dos cerrados, ¿ah? O que podríamos verlo como una perturbación al aire en algo cerrado, ¿sí? Que es esta primera con los dos, es con los dos cerrados, ¿ajá? Aquí tenemos uno cerrado y uno abierto, donde la longitud de onda es ahora mayor. Aquí es la longitud de onda es dos veces la longitud de la cuerda. Aquí tenemos la situación inversa, ¿no? Aquí la sólida es, digamos, el desplazamiento de las partículas y la otra es la presión que la colocamos a la presión atmosférica, digamos, a la presión que tenemos afuera. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se ven ahora un poco visualmente estos modos de vibración, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer modo, ajá. Uh-huh. Luego uno con una longitud de onda de la mitad, ¿sí? Que es particularmente importante. Luego, tres y luego cuatro veces, ¿de acuerdo? La longitud de onda del original, bueno, y ahí era la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora imaginemos que tenemos un instrumento mágico, bueno, no mágico, pero tenemos realmente una técnica para ahora separar cada uno de estas componentes, de estas ondas, ¿sí? Y tenerlas visualmente. Lo primero entonces es, vamos a ver cómo se ve, digamos, lo que llamamos el espectro de un violín. Tocado en la misma, en el Do4, ¿sí? Tenemos de nueva cuenta aquí arriba la forma de nuestra onda, ¿sí? La forma de nuestra onda. Y ahora lo que graficamos abajo es, descomponemos en sus diferentes ondas, pero cada una de esas ondas tiene su propia amplitud, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no se ve exactamente el numerito, pero les puedo decir que es exactamente el Do4, ¿ajá? Que se tocó a 260 y algo, ¿ajá? Y luego el doble, que es el 2.5, ¿ah? Que es el doble de la frecuencia. Y fíjese, tiene una amplitud, digo, sí menor, pero bastante parecida a la amplitud original. Y luego el que tiene tres veces, que viene a ser creo que es un Mi5. Luego cuatro veces, ya es el 2.6. Es decir, ya estamos a dos octavas, ¿sí? Ya cuatriplicamos nuestra frecuencia. Y sigue teniendo una amplitud. Es por eso que era importante ver que cuando los maestros dividen una cuerda en dos, ¿sí? El sonido nos parece parecido. ¿Por qué? Porque simplemente estamos duplicando la frecuencia, pero estamos duplicando la frecuencia, pero está entrando este modo que es exactamente el doble de la frecuencia de ese. Y así nos vamos sucesivamente. El próximo va a ser ocho veces y va a ser el 2.7, ¿verdad? El próximo que lo dobla. Ahora tratemos de ver el del violín. Ajá. En el violín pasa algo similar, pero no completamente parecido. Nuestra nota la tocamos en Do4, ¿ajá? ¿Sí? Pero ahora el modo dominante está una octava, es decir, una frecuencia del doble que la frecuencia original. ¿Sí? Aquí tenemos la frecuencia triple y ahora es realmente pequeña la que se encuentra a dos octavas de distancia. Uh-huh. Ok. Como los maestros le rezan a Bach, la gente que hace procesamiento de señales le reza a Fourier. Ajá. La cuestión es un problema realmente bastante conocido en matemáticas. Me aventuraría a decir que es realmente un problema fácil de resolver. Ajá.
Pero lo curioso también es que realmente no se buscaba la solución de la ecuación de onda, ¿sí? Como obtuvimos estos armónicos. Realmente se buscaba la solución, bueno, Joseph Fourier buscaba la solución a la ecuación de calor. Él amaba el calor, hagan de cuenta que era de Mexicali. Napoleón lo dejó en sus campañas en Egipto, de hecho, y lo dejó a cargo de un egiptólogo conocido, y su libro se llama La teoría analítica del calor. Pero de nueva cuenta, el problema fundamental es simplemente descomponer cierta parte de una función en estos que llamamos ahora armónicos. En matemáticas le ponemos otros nombres según el contexto, por ejemplo, un problema de eigenvalores, que quiere decir que simplemente es un problema de valores propios a cada uno de ellos. Y bueno, el resultado es, si ahora pienso en esta función, la podemos pensar, una función periódica, ¿sí? ¿Cómo encuentro su representación en términos de frecuencias y amplitudes? Y realmente no es un problema muy difícil de hacer y es lo que conocemos como las series de Fourier. ¿Sí? Es simplemente, si se fijan, bueno, tenemos nuestra... estos son múltiplos de una cierta frecuencia. Cuando le ponemos n igual a 1, el n igual a 0 correspondería a esta constante que ahorita nos interesa. Y tenemos sumas infinitas de ondas sinusoidales y, y su primo cercano, que es el coseno, que simplemente, si se fijan, es como hacer la cabeza así cuando el círculo iba así, para 90 grados. Ajá. ¿Sí? Es decir, nada más lo tenemos a nuestro seno movido 90 grados o, como decimos, pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, realmente aquí está nuestra suma. Aquí está nuestro seno conocido, múltiplos de frecuencias, y luego movido un cachito. Y esta es su amplitud, es decir, su poder, ¿sí? Para la flauta, el do 4, aunque tocamos en esa nota, bueno, yo no, aunque se toque en esa nota, no va a ser predominante, ¿sí? Para el violín sí es, aunque el do 5 esté a la doble de frecuencia, está ahí cercano. Entonces fuimos primero, realmente así se hicieron las cosas, pero fuimos, nosotros primero encontramos la forma de la nota y nos fuimos y vimos ahora cómo se veían sus lo que llamamos su espectro, ¿sí? Es decir, esa gráfica que enseñamos de amplitudes contra frecuencias. Pero el problema original era tratar de representar funciones, ¿sí? Funciones cualesquiera, como una suma, que en este caso vimos que era infinita, y ahorita hablo de eso, ajá, de lo que llamamos estos senos y cosenos. Ahí tenemos 1, la suma de 2, la suma de 3, la suma de 4, y se van aproximando a la función. ¿Sí? Lo que llamamos un pulso rectangular, ¿sí? Pero claramente se van acercando a este valor. Matemáticamente, valen exactamente lo mismo, y eso se puede comprobar. De hecho, el libro de la teoría analítica del calor tenía un pequeño error realmente en la convergencia, que no fue corregido hasta Laplace, pero eso hizo que Fourier sufriera un poco, sobre todo de la burocracia de la ciencia francesa en su tiempo. Sí, ahora escojamos, digamos, otra función, y ahora es otra función, la llamé la función tobogán, y entonces se puede ir aproximando a ella. Entonces vimos por lo pronto que al menos los alientos, ajá, lo que llaman, bueno, los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerdas, se comportan muy parecidos, siguen esta suma infinita de senos y cosenos, y nosotros matemáticamente podemos hacer la descripción y, es más, encontrar los elementos de esta suma infinita. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no vemos un infinito de cosas? Una cosa muy importante, que es realmente quisiera nada más volver, es para que esta suma se acerque a un cierto valor para cada valor del tiempo, ajá, ¿sí? Estas amplitudes en algún momento se tienen que ir a hacer más chiquitas. Eso es lo que entendemos en matemáticas como convergencia. ¿Sí? En el caso de las funciones le decimos convergencia absoluta. Ahora sí. Decía, en otros instrumentos ya no son exactamente estos senos tan bonitos y cosenos, que son múltiplos unos de otros. Por ejemplo, en las percusiones, ¿sí? Pueden ser otro tipo de funciones.
Pero matemáticamente realmente el problema no es muy difícil. Ahora tenemos una serie de funciones, no son periódicas, no son tan bonitas como los senos, tal vez. Ajá. Pero si yo las sumo y a cada una le doy su poder, ajá, ¿sí? Es decir, su amplitud, ¿sí? Pueden llegar a tomar el valor de esa función. Y eso es precisamente la solución de la ecuación de onda para una membrana con simetría axial, ¿sí? Y ahora los modos de vibración ya no son múltiplos enteros, pero están relacionados con números que son bien conocidos y son los ceros de unas ciertas funciones que conocemos como las funciones de Bessel. En realidad los detalles no importan, la cosa es que lo podemos hacer y eso es lo padre de las matemáticas. La teoría musical, al menos ya entendemos un poco de los sonidos musicales y de su naturaleza. ¿Sí? Al menos podemos hablar muy bien de los instrumentos de cuerdas y los instrumentos de viento y podemos entender ahora sí cuál es esta relación entre frecuencias y amplitudes que nos dan estas ondas tan extrañas para los diferentes instrumentos. ¿Ajá? Pero la música se compone de sucesión de sonidos, ¿sí? Y para esto entra la cuestión de intervalos. Hay unos intervalos, como decía el joven maestro Eric, que no suenan bien, son agradables, ¿ah? Y otros que no suenan tan agradables. ¿Ah? Es como cuando yo llego a la casa, ¿no? Todo el mundo me pongo a cantar y nadie de los músicos no quiere escucharme, ¿sí? Pero en música le llaman consonancia y disonancia. Voy a hablar antes de pedirles a los maestros que nos hagan unos ejemplos de cómo las matemáticas también nos pueden ayudar a entender estos intervalos, ¿sí? Volvemos a que antes de la época de Neper, antes del barroco, ¿sí? Este tipo de cosas como el logaritmo no las podíamos hacer. Ajá. Y el más claro de todos los intervalos consonantes, ¿sí? Sería, pues, el unísono. Es misma nota en la misma octava en diferentes instrumentos, es la misma nota, se llama prima, intervalo, no hay diferencia de su frecuencia. Es exactamente el mismo sonido, pero ahora, ¿sí? En los dos esos. ¿Probamos octava? No, sí, octava otra vez. ¿Octava? Ahí pueden escuchar do grave y octava de consonantes. Ahora, sí. Bueno, ya oímos el unísono, el mismo sonido, la octava, el doble de la frecuencia. Ajá. En realidad nos pueden salir sonar muy parecidos precisamente por el hecho de que los instrumentos tienen sus armónicos y el siguiente armónico de la nota que tocamos es el doble y entonces el que está a otra octava, ¿sí? Luego tenemos la quinta perfecta. La quinta perfecta es una relación de frecuencias, para mí es más fácil hablar de frecuencias, que es de 3 a 2, ¿sí? Y nosotros realmente usamos los logaritmos que aprendimos en la secundaria y realmente podemos sacar el valor cercano del número de notas que necesitamos para hacer una quinta perfecta. ¿Van a hacer una quinta perfecta en armonía o en melodía? Otra es de las cuartas perfectas, ¿sí? Les dicen perfectas porque la relación es exactamente de 4 a 3 en la frecuencia, digamos. Y bueno, el número, son números irracionales, sería imposible llegar, pero digamos a que están a casi 5 notas de distancia. Bueno, 5 medios tonos de distancia. Ajá. ¿Van a tocar una cuarta? Claro.
claro que esto de la consonancia y la disonancia ha cambiado en los, con los años, ¿sí? O sea, no es lo mismo algunas consonancias más complicadas en la Edad Media que lo era en el Renacimiento. También tiene que ver por la cuestión de cómo, construimos ahora nuestra escala, que está completamente distribuida a la misma distancia. Ajá. Ahora vamos a hablar un poco de disonancia. Ajá. Sí. Hay una cantidad de disonancias, ¿no? Ahorita que estábamos arreglando el sonido, cuando suena, yo dije, es un ejemplo claro, pero hay uno que en música se usa mucho. No quiere decir que en ciertas composiciones o ya dentro de una cierta composición musical no se usen los sonidos que llamamos disonantes, ¿sí? El que llama la atención, el que es llamado el intervalo del diablo, que en teoría estuvo prohibido en la Edad Media, ¿sí? Y es aquel que está a dos frecuencias de distancia, ¿no? Ajá. Es tritono, como pueden escuchar, se mantiene una intensidad, como que no se resuelve, pero como hay necesidad de resolverlo. No se puede acabar una obra en eso. Música contemporánea ahora acaba con todo. Sí. Pero realmente son. Sí, con los tiempos han cambiado las reglas de armonía y de la composición y cada vez son más flexibles y más cosas se permiten. Los consonantes de hoy en día son mucho más así tensos y difíciles de escuchar, de disfrutarlos, digamos, que los de antes. Antes, si la quinta era un disonante así del diablo, ahora podemos tocar obras contemporáneas que incluyen un cuarto de tono, un octavo de tono, que suenan ya mucho más disonantes que lo que estamos tocando. Matemáticamente, si estamos a tres semitonos, estamos a tres tonos completos, si estamos a seis semitonos, y entonces la fórmula que habíamos desarrollado antes nos da que es 2 a la 6 entre 2, es decir, la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que realmente es un número que, pues, por ejemplo, en la Edad Media no se podía calcular, ¿no? O sea, es el mismo problema que con el teorema de Pitágoras, que se conocía, pero si tienes un cuadrado de lado 1, 1 y calculas la diagonal, te sale la raíz cuadrada de 2, que es un número que realmente no se podía entender porque no se podía expresar como la razón de dos enteros. Ahora, los maestros nos prepararon una pieza altamente disonante que creo que está relacionada con la que tocaron al principio. Más o menos. Bueno, esta la que vamos a presentar ahorita es una pieza armenia de un compositor contemporáneo, pero su música está basada en la danza tradicional armenia. Entonces, en esa danza tradicionalmente se utilizaban instrumentos de viento, un instrumento tipo gaita, que seguramente la conoce, y otro instrumento de viento que parece a duduk, pero tiene diferente la caña, y su sonido está muy fuerte y muy así chillón, picoso. Entonces, en cuestión de afinación, estos dos no concuerdan bastante y cuando tocan juntos suena bastante disonante. Por eso la composición sí van a dar, pueden escuchar estas desafinaciones. Y hay un episodio aquí donde estamos dos violines precisamente imitando las gaitas y zurna. Pueden apreciar. Y entre tanto hay tercero, que es un sonido, como dicen, pedal. Continua. Continua una nota, prácticamente manteniendo una nota, una armonía, vamos, ¿sí? Donde ellos están mencionando. Y va a salir bastante raro el sonido, porque yo no voy a cambiar esta nota ni tiempo. Y ellos están dentro de esta armonía haciendo estos armónicos de arte, ¿sí? Están buscando parecido un sonido. Vamos a probar. Thank you.
Para el siglo XIX, la teoría musical está ya bien construida, tiene unas bases matemáticas sólidas, por supuesto. El intérprete hace maravillas de esta teoría y puede englobarlo y hacer sus propios arreglos. Sí, Helmholtz, médico y físico alemán, que publicó bastante tal sobre la percepción de las cuestiones ópticas y la percepción del sonido, escribe su obra donde las cosas ya están bastante claras, salvo en dónde afinar el La 4, pero es que es simplemente una traslación, eso está bien establecido para finales del siglo XX. Pero bueno, todos sabemos el gran cambio que hay en el arte en el siglo XX, viene el impresionismo, viene el modernismo y otras corrientes, que se ven, también influyen sobre la música. Sí, como vimos la pieza de los maestros, y hay una serie de compositores, Debussy, Bartók, Prokofiev, Stravinsky, que rompen con estos cánones y ahora hacen acordes, que es simplemente conjuntar intervalos de música que usualmente no, ni siquiera se hubieran permitido. Entonces, antes de volver a esta música de disonante, nada más quisiera yo hablar de una cosa relacionada, porque relaciona a Béla Bartók. De mucho se ha hablado de la relación de la música con la serie o sucesión de Fibonacci, ¿sí? Que es, es una sucesión es bien conocida, inclusive. Ahora se habla en muchos programas de televisión, pero simplemente fue creada por Leonardo de Pisa Fibonacci en el siglo XII para explicar cómo se reproducían conejos. Él decía que si una pareja de conejos maduraba en un mes y luego al siguiente mes era capaz de reproducirse, ¿sí? Y luego seguía reproduciéndose y los hijos se seguían reproduciendo, ¿cuántos conejos tenía a un número en un mes dado? Pues bueno, si uno se pone a pensar, pues estaba la pareja antes, madura, y esa ya puede reproducirse, entonces tenemos que contar a esa, ¿sí? Pero, es decir, a la que estaba hace dos, pero y también a la que está anteriormente. Y entonces así vamos construyendo la sucesión de Fibonacci. Si empezamos con una pareja de conejos, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, etc. ¿Ah? Muy relacionado a este número, que bueno, está lo que llamamos el cociente dorado, que es un cociente que es otro de esos números raros para los griegos, porque ellos realmente lo acuñaron pensando en cuál es la manera más bella en que yo puedo partir un segmento de recta en dos. ¿Sí? Ellos llegaron a la conclusión de que el todo era a lo que el corte grande, como el corte grande a lo que el corte chico, ¿sí? Ahí está esquematizado, ¿sí? En realidad los detalles ya están por todos lados, pero resulta que es otro número irracional. Y ellos no creían en los números irracionales, ellos no los entendían y estaban fuera de todo lo que ellos creían. Bueno, no quiero alargarme mucho porque eso es otra plática, pero se ha hablado mucho sobre la relación del cociente dorado, que se nota por psi, y la sucesión de Fibonacci en la música. En realidad, mucho de esto es como
aproximaciones, porque si phi es algo así como 1.6, cualquier cosa que le dé al 60% se puede ver. Mucha gente dice, es que la parte más importante de las obras se da al 60% de la obra, pues bueno, entonces podrían decir, ahí está. Luego hay gente que dice que los violines perfectos están hechos en la proporción dorada, de este número psi, o este número que pues, aparece en tantos lugares que a fuerzas lo quieren relacionar con la música. Y es, yo digo, que estirar un poco la cuerda de las aplicaciones de este número, que sin duda, bueno, lo encontramos en obras artísticas, ¿no? Digamos, desde la antigua Grecia, o sea, ahí son rectángulos dorados, ¿no? Las tarjetas de crédito tienen el rectángulo dorado, ¿no? No son, por eso no son atractivas. ¿Sí? Bueno, en el Nautilus, porque siguen una progresión de Fibonacci, la manera que crece en área el animal. Hay gente que lo usa para estética, sin lugar a dudas, en otros lugares de la naturaleza. Hay gente que lo usa para estética, ¿no? Gente que se arregla los dientes para tener la proporción dorada. Pero realmente en música no se ha encontrado, salvo en la obra, de compositores modernos. Y el más representativo es de verdad Bartók, en donde sí se ve la progresión de intervalos, que no importa que sean completamente disonantes, como dice la maestra, a veces evolucionen en algo consonante, y entonces puede crear música bella a partir de esta serie de Fibonacci. Esa es realmente otra plática, y pues bueno, decíamos que hay gente que lo usa para cuestiones cada loco. Bueno, pues van a tocar otra pieza disonante, que es ¿lo van a hacer? Eso sí. Bueno, entonces por mi parte solo me queda agradecerles y espero que hayan disfrutado los maestros tanto como lo hago yo. Y ellos se van a despedir a su manera.